Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Let's Play de God of War Ragnarok. Y como veis, estamos aquí en casa de Sindri y he decidido pues seguir avanzando en la historia, porque me he pegado como unas 4 horas para intentar conseguir los otros dos cuervos de Odín, los últimos dos que quedan. Y es que los dos están en Vanaheim. Están aquí. Vale, he conseguido venir por aquí. Y como veis, tengo una misión secundaria aquí del cielo ardiente, que es matar al dragón. Como veis, aquí me pone uno, pero en realidad no es uno, me faltan dos. ¿Qué quiero decir con esto? Me falta uno que está aquí en donde el dragón, y otro haciendo otra misión secundaria de crear el río. He intentado encontrar esas dos misiones. No las veo por ningún sitio. Con lo cual, al no tener ningún sitio para conseguir eso y el hype de que quiero pasármelo, no pasármelo ya, sino de saber qué pasa, es una pena, porque el saber qué ocurre implica pasárselo. Y yo no me lo quiero pasar, pero es que tengo que hacerlo. Aparte, me he ido a la zona de entrenamiento y, como veis, he desbloqueado absolutamente todo lo de la lanza, las espadas que me quedaban. Que me quedaba esta de aquí, que era la última. Y lo del hacha Leviatán, que me quedaba estas dos de aquí. Que como veis, ya las tengo desbloqueadas para meterles un símbolo de modificación, para añadir algún que otro efecto. Y literalmente me quedaría meterle dos aquí, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15. Serían 15 habilidades de meterle runas, pero lo tengo todo desbloqueado. Aparte, la armadura de Kratos me la he fabricado de dragón, ¿vale? Todo, y me la he intentado llevar al máximo que podía. ¿Veis? Está al máximo que puedo, que es nivel 7. Está el nivel 6 y el nivel 6 porque me faltan un poco de materiales. Perdón, el hacha Leviatán está al 7 y el pomo al 8. Las espadas de caos lo mismo, al 6 y al 8. Me faltan varias para las espadas del caos. La lanza está casi al máximo con otro de esto al 9. El escudo también lo he llevado al 8 con el rondo al 8. La ira espartana la he puesto al máximo. La reliquia también la tengo al máximo. Con Atreus está todo igual. En fin, de hecho Atreus... En armas, en habilidad, en invocaciones rúnicas, solo me queda por mejorar la cabra. Lo demás lo tengo todo al 3. En las habilidades del arco, todo está al máximo con Atreus. Tengo la mejor para mí, que es esta, que es la que más daño hace. El arco, los tres están al nivel 3. ¿Veis que pone cazador 3, explorador 3, guerrero 3? Está todo al 3. Es que no más. Es que no más, y mira, y es que la armadura de dragón está guapísima, porque parece, es roja, en plan espartana, y en, escúchame, con la lanza va, es Jesucristo Kratos ahora. Así que nada, chicos, chicas, comenzamos el último tramo. Dejamos atrás Vanaheim, Niflheim, Helheim, Maspelheim, Svartalfheim, Jotunheim, Alfheim. Y dejamos atrás la casa de Sindri. Nos vamos a Midgard para poder ir a Asgard. Tenemos que venir aquí. Así que la más de esto es el tesoro perdido. Tirando. Me he hecho hasta una cachimba. Es que esto merece. Se va a liar. Se va a liar. Bueno, pues ya está aquí. El principio del fin. El fin de Odín. Y después de eso, un nuevo comienzo para los demás. Atreus. Lo sé. Estoy deseando ver a todos los reinos enfrentándose a él. Elfos, enanos, el propio Hel. ¿Estás muy seguro de que se unirán? Lo harán. Después de todo lo que han pasado, no tienen alternativa. ¿Verdad? Alguno habrá que se retire, ¿eh? ¿Hay algo que quieras hacer en Midgard? ¿Ahora que tenemos tiempo? No, ya no. Y los demás aún están con los preparativos para el ataque. Así que hay tiempo.
se va a liar. Los ejércitos de Hel, de Svartalfheim, de Alfheim, de Vanaheim, Fenrir, Jormungander, Atreus, Kratos, Freya. La que se va a puto liar. Las cosas fueron bien en Muspelheim. Bueno, probablemente. Surtur no quería involucrar a Sinmara, así que en vez de combinarse ellos para formar la bestia del Ragnarok, tomamos un camino alternativo que la dejó fuera. Bueno, a ver si hay suerte y aparece en el Ragnarok para hendir su espada en el corazón de Asgard. ¿Y dónde es eso exactamente? Solo Surtur sabrá. Vale, cuando quieras. Vamos allá, tío. Los ejércitos estarán listos en sus respectivos reinos, esperando a que usemos el Jarlahorn. Supongo que esperaba ver algunos por aquí. Habrá muchos cuando se abran todas las torres de los reinos a la vez, muchacho. Odín no sabe lo que le espera. No. Odín ha tenido muchas vidas para prepararse ante esto. Pese a los engaños de Groa, oyó la verdad como Tyr. No lo subestimes. Gran discurso, hermano. Muy alentador. Valquirias, es verdad. Vaya, las valquirias parecen distintas. Bienvenidos. Hildisvini me ha informado de vuestro triunfo. Hemos trazado planes. Bueno, ¿qué sería el Ragnarok sin Ragnarok? ¿Quién más se nos ha unido? Veo a las valquirias. Es aún mejor. Han renacido. Gracias a una gran cantidad de magia Vanir, son corpóreas y puras. Ahora son doncellas escuderas. Bien. ¿Y tu hermano? Ha sobrevivido. Los elfos han acordado una tregua para unirse contra Asgard, lo que nos da ventaja por aire. Y con el ejército de Hel en vanguardia... ¿Y Sindri? ¿Van a luchar los enanos? No tenemos noticias suyas, pero aún hay tiempo. Y creo que tenemos lo que necesitamos para despejarle el camino a la bestia del Ragnarok. Bueno, si lo pones así, ¿para qué preocuparse? Sigrun. Me alegro de verte tan... viva. Oh, sí. No era yo misma cuando nos vimos. Me alegro de que estés bien. Mi reina, las doncellas escuderas estarán divididas entre las fuerzas que atacarán desde Alfheim, Halheim y Midgard. Estamos listas. Kratos, Atreus, Mimir, disculpadme, por favor. Vale. Pues buenas noches. Freya, ¿has determinado cómo saldremos de Asgard? Si las torres son la entrada, contamos con que sean la salida. ¿Y si no es así? Entonces todos conocíamos los riesgos. A nuestro plan solo le falta una cosa. Un líder. Ese honor es tuyo. Tienes una demanda justificada y el respeto de tus tropas. Además, ya te has enfrentado a este enemigo. Logré frenar sus fuerzas invasoras. Esta vez invadimos nosotros. Se trata de un asedio en su territorio. Quiero a nuestro general más experto en el campo de batalla. Me dan igual los honores, las profecías y los campeones. Solo necesito que ganemos. Freya. Sé lo que estoy pidiendo. O sea, ¿quieres que sea? Piénsatelo. Quieren que sea el general Kratos. Kratos, tu tienda está a la derecha. Atreus, la tuya está a la izquierda. ¿La mía? Un joven guerrero necesita espacio, ¿no te parece? Sí. Caray. Gracias. Piensa en lo que hemos hablado. Comunícame tu decisión por la mañana. Los reinos en guerra. Descansa un poco. Ah, hola. ¿Os importa que me quede por aquí un rato? Ven. Todo va bien. Solo quiero estar solo. Y pensar. Vale. Estelar. Y juntos nos los cargamos a todos. Había 100 por lo menos. Quién sabe, puede que más. No seas tan arrogante. ¿Tanto te molesta que una idea mía funcione de vez en cuando? No, pero... sí te envidio. ¿En qué reino? Ahórrate la condescendencia. Yo calculo al milímetro los riesgos que corro para intentar mitigar cualquier cosa que pueda salir. Y el plan suele irse al traste igualmente. En cambio, tú te lanzas de cabeza al peligro y te sale todo bien sin saber ni cómo.
Y siempre con esa estúpida sonrisilla en la cara. Yo diría que mi viaje a Asgard no salió demasiado bien. Sí, hay lecciones que se aprenden planeando, pero para otras hay que aprender a adaptarse. Por eso formamos tan buen equipo. Yo diría que es porque tuvimos un padre terrible. Hijo, reconozco que Njord no es que ejerciera mucho de padre, pero somos una familia gracias a él. Ya, curioso que justo tú seas tan duro con él, Freddy. Viendo que heredaste su espíritu viajero, máxime cuando más importa. Eso no es cierto. Siempre tuve un buen motivo para irme. Díselo. Ah, cómo extrañaba esto. Las valquirias que derrotamos. Bueno, que yo derroté. En verdad. ¡Ey! Mira estos dos. ¿Estás nerviosa, querida? Yo sí lo estoy. ¿Qué pasa si no nos aceptan y si no nos siguen a la batalla? Quiero decir, a sus ojos, somos una abominación. ¿Y por qué debería preocuparme yo por eso? El unificador ha hablado. Con eso debería ser suficiente. Nos seguirán. ¿Y si no es suficiente? Entonces los obligaré. Me caen súper bien estos dos, tío. ¿Estás temblando? Hace frío. Podemos partir ya hacia Alfheim si quieres. No, no, quiero quedarme aquí todo el tiempo que pueda. Por favor, que estos dos no mueran. Disculpad. ¿Podría hablar un momento con Mimir? No sé lo que traerá el mañana, pero si esta es nuestra última noche, quiero pasarla sintiendo algo que no sea odio. ¿Me contarías una última historieta? Nada me gustaría más, salvo quizá un baile, aunque mis pies no son lo que eran. Perdona, cielo. Yo no cuento historietas. Todas tus historias son historietas. No discutiré contigo. La que se viene, macho. La calma antes de la tempestad, ¿eh? Se viene algo gordo, tío. ¿Puedo dormir hoy aquí? Venga, anda. Se siente más cómodo con el padre al lado, ¿no? Básicamente. Debes serenar tu mente. No puedo. Deja que te cuente una historia. Si me duermo, ¿me la contarás otra vez mañana? Uf, eso tiene pinta de que no va a ocurrir. Desde luego. Ay, Dios mío. No se lo va a contar. Cierra los ojos.
Hostia puta, tío. Eso huele. Es la típica frase de mañana no te la cuenta. Porque muere. Había una vez un viejo que cortaba leña para su aldea. Y que cada tarde cargaba los troncos en su espalda y los entregaba por el pueblo. Pero los troncos eran pesados. Y con el tiempo él se debilitó. Y un día dejó caer la madera porque ya no podía soportar el peso. Entonces llamó a la muerte para que se lo llevara. Hostia tú, hostia Y tú. cuando llegó la muerte, él Madre, se me va a morir. Por favor, no, tío. Es que esto es todo lo que indica. Es que Dios santo de mi vida. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Después de tanto, tío. Tiene. Está empezando a temer. No por su vida, sino por dejarle solo. Tiene miedo de dejarle solo. Kratos tiene miedo por una vez en su vida y tiene miedo de dejarle solo. Que entendía mi gran Rey era sentido. La única que entendía mi gran sentido del humor. Era una mujer estupenda. A pesar de su gusto en hombres, claro. ¿Qué? Era una mujer muy especial. Quería proteger a la gente. Estuvo aquí. Vio cada paso que dábamos antes de que lo diéramos. Como si estuviera siempre con nosotros, cuidándonos. Guiándonos. Tío, es la de True Blood, no me jodas. Es que es la de True Blood, claramente. La muerte es una parte de la vida, mi amor. Joder. Solo quiero estar preparada cuando llegue mi hora. Los mortales debemos hacer estas cosas. Estoy contenta por compartirlo contigo. Estás callado. No tengo nada que decir. Pues di algo igualmente. Me gusta oír tu voz. Una pira funeraria. No es lo que habría escogido. ¿Eh? Por algo lo escoge. A nuestros seres queridos. ¿Me dejarías encerrada bajo tierra toda la eternidad? Así te tendría cerca de mí. Qué conmovedor. Mi cadáver putrefacto te haría mucha compañía. Es
Está marcando los árboles, ¿eh? De tu vida una vez, no es así. Eso fue diferente. Las circunstancias, sí. El propósito, no. Para un lejano futuro. Tenemos mucho tiempo por delante. No. Deseo un futuro mejor. Que existirá sin que esté yo. Cuando llegue ese día. Para ti. Y para nuestro hijo. Siempre caminaremos juntos, Kratos. Siempre serás parte de mí. Y yo siempre seré parte de ti. Y cuando tú te vayas, esa parte de mí morirá. Fey, sentiré tanto tu ausencia. La culminación del amor es el sufrimiento. Y aún así amamos, a pesar de lo inevitable. Abrimos nuestro corazón. Yo supongo que Faye sabrá lo de Calíope y lo de su otra mujer. Yo supongo que los que se lo contó, cuando ¿no? Se apague la pira. Quiero que recojas mis cenizas. Y las disperses desde la cima más alta de los reinos. Quiero que hagas eso por mí. Aquí fue cuando le pidió: coge mis cenizas y llévala a tal. Un dolor profundo es haber amado con plenitud. Abre tu corazón al mundo igual que me lo has abierto a mí y encontrarás cientos de razones de seguir viviendo en él. Y yo, se me están poniendo los pelos de punta, tío. Y estoy medio llorando, ¿eh? Porque lo que se viene, tío. Tú imagínate que este juego acaba así. ¿Sabes? Y hay que esperar otros 5 años para el siguiente. Son muy emotivas estas escenas de Kratos con Faye. Muy, muy emotivas. Déjalo dormir un poquito más, ¿no? ¿O lo vas a despertar? ¿No? ¿Qué está ocurriendo? Es la hora. Yo creo que voy a ir todo con las espadas de caos, ¿eh? Voy a ir full espada. Voy a ir full espadas de caos, ¿eh? Esto hay que hacerlo canónico, ¿eh? Full espadas, tío. Full fantasma de Esparta. Full dios de la guerra. Lanzas y espadas, ¿eh? Es lo que voy a hacer. Es la hora de ver a Kratos como un general, ¿eh? Yo creo que está decidido. Deseábamos acompañarte al combate una vez más, mi reina. Y yo, pero no siendo la reina. Como hermanos. ¿Estás listo? Sí. Se ha puesto nueva ropa, ¿eh? Vuestro general. Bien. Será un gran honor. Luchar a tu lado, general. Yo que lo llame en general, sí, me pone los pelos de punta, tío. Como siempre a tu lado. Bueno, dinos tus órdenes. Arrasar Asgard.
Haz sonar el Galahorn. Vamos a ir solemnes, ¿vale? General Kratos, antes de que te vayas a la guerra, tengo algo que te irá bien. ¿Y es? Hola, te... He hecho algo de armadura, por lo de Asgard o lo que sea. Pensé que te vendría bien. Así es. Gracias, Lunda. Ah, ya, grandullón, nada. Ya me darás las gracias después de... Si llegamos todos a ver el fin de esto. Vale. ¡Vas muy bien! Perfecto. Vamos, venga. Sí. Rompedestinos. Venga, a presumir. Esa armadura pide un poco de sangre. ¡Vas muy bien! Full rojo, ¿eh? Venga, a presumir. Esa armadura pide un poco de sangre. ¡Vas muy bien! Perfecto. La puedo mejorar al máximo esta, ¿eh? Esto me irá bien. No suelo comprar cosas de clientes, pero haré una excepción contigo. Buena suerte, general. Creo en ti. Así vamos a ir, sí, sí. En plan rojo espartano, obviamente. La armadura que más le pega, la verdad es que sí, tío. Es que es increíble, ¿eh? ¿General? ¿Señor? ¿General? ¿General? Señor. Tío. Digo... Puto Freyr. Templo de Tyr. Quiero saborear estos últimos momentos, tío, de medio libertad, ¿sabes? Vamos ahí un poquito rápido. Tampoco... ¿Sabes? Decidí venir a estas tierras a escapar del pasado y empezar de nuevo. No puedo ocultarme más. Yo no quiero esta guerra. Hemos sufrido mucho. La profecía no nos guió hasta aquí. Y no ganará esta batalla. Las guerras las ganan aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo. Y si ese es el coste de la venganza, joder, que así sea. Señor, sí, señor. Ya nos ha arrebatado demasiado. Los reinos ya han sufrido demasiado. Cueste lo que cueste. Hoy esto se acabará. Si para que Odín arda tengo que caer envuelto en las llamas de la gloria, entonces lo haré. Con una enorme sonrisa en mi cara. Por Brock. Por Brock. Por Brock. Sí, señor.
La música. Qué pena no poder gritar porque es de noche, tío. Hacia Asgard. ¡Sí! ¡Sí! La torre de Muspelheim cayó. ¿Y si Odín va ahora a por Niflheim? ¿Quieren parar el Ragnarok? Que parar las máquinas de guerra. ¡Dios, los elfos oscuros, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Mira a Thor! Esto no es empezar bien. No, pero hay que ir a por Thor. Espera. Invi, no tenemos tiempo. Lo sé. Espera. La espada, no me lo creo. Es su espada. Ingrid. Ingrid. Es su puta espada. ¿Y bien? Tenemos trabajo. Vosotros tres, seguid. Atreus. Freya, conmigo. Vigilad los flancos. A las máquinas de guerra. Vamos. Brigadier. Coño, ya. Cuidado, hermano, estás cubierto de Viper. Avancemos. Adelante. Hay que ir, lo sé, cállate. Un momento. Está todo al 10, es que no puedo ponerlo más fuerte. ¿Qué tengo aquí, una armadura? Ah, vale. La túnica de rompedestinos. No, la torre de Niflheim. ¡Skoll y Hati! Fenrir y Angerboda, tío, me cago en la puta. ¿Y ahora qué hacemos, hermano? No hay otro plan. Nuestro objetivo siguen siendo las máquinas de guerra. Exactamente. Por la debilidad de la torre de Asgard. Sin el Ragnarok es la única forma de atravesar el muro. ¿La debilidad de Rintur? Dijiste que solo Surtur sabía usarla. Esperemos que me equivocase. ¡Flanco izquierdo! Contra la debilidad y atacamos la ciudad con nuestros aliados. Suena desesperado. Bien,
La desesperación es nuestra ventaja. Habría preferido un gigante de fuego destructor de reinos, pero sí, la desesperación es mejor que nada. ¿Eso ha sido? Sí. La nueva reina de las bacterias de Dios es una. Eso lo complica. Estoy de acuerdo. Pues démonos prisa. ¡No! ¡Arriba! Arriba, venga. Vaya, me alegro, pero no nos siguió desde peleándose con Thor. Al menos mantendrá ocupado a Thor. Dale, Jormungander, dale. Bien. Arriba. ¡Hostia! ¡No paremos! Ya están todos muertos, algo es algo. Así no avanzamos. Los Eingedias regresan del Valhalla en cuanto los matamos. ¡Dios! ¡Ahí van los refuerzos de Alfheim! Los ¡oh, no! Ejércitos. Parece que los gigantes lo consiguieron. La serpiente es diferente. Es diferente. Pero cuando estuve fuera... da igual, más tarde. La conexión de los Eingedear con el Valhalla. Mis hermanas y yo la cortaremos. Venga. Es diferente porque esa es la serpiente que ahí hicimos en este juego. No nos decepcionará. Confiemos en él. Aguantad lo que podáis. Iremos a la torre de Svartalfheim. La habrá traído Angerboda. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo atravesamos el muro sin el Ragnarok? Las máquinas de guerra. Oh, estamos muy desesperados, ¿eh? Hermano, prepárate. El saqueador no deja de curarlo. Cuidado, detrás de ti. ¡Oh!
de ahí, hombre. Fenrir. Grande, no, chico. Los ha seguido por una rasgadura del reino. Tu amiga. Estará bien. Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos, aunque podamos romper la muralla. Puede que sea mejor así. ¿Mejor para quién? Han llegado los enanos. Así se hace, Sindri. Ah, solo es Sindri. ¿Ha venido solo? Lo sé, llego tarde. ¿Y tu ejército? No van a morir más enanos por esto. Sindri, es ahórratelo. Odín los obligó a construir esas máquinas de guerra y he venido a tirarlas abajo. Antes de que lo hagas, tenemos que acabar con la debilidad. Vale. Los enanos desharán los entuertos de los gigantes. ¡A la izquierda! Venga, vamos, vamos. Surtur. Ya era hora de que apareciera. Más o menos lo esperado. Yo no quería esto. No. Cierra tu corazón. No. Cierra tu corazón. ¿Quiénes son? Los del pueblo. Mis ancianos. Odín los trajo. No deberían estar aquí. No son soldados. Odín los puso ahí para morir. Es la guerra. Las guerras las ganan quienes están dispuestos a sacrificarlo todo. ¿Qué haces? Hijo, escucha con atención. Ay, 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 ay. Sientes su dolor porque así es como eres. Y eso nunca debes sacrificarlo, nunca por nadie. Yo me equivocaba, Atreus. Me equivocaba. Abre tu corazón. Ábrelo a su sufrimiento. Era el deseo de tu madre. Y el mío también. Hoy seremos mejores. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Ves el tamaño de esa cosa? Creo que venceremos. Si es que no nos matan ellos primero. ¿Por qué has parado? El Ragnarok está aquí. Al fin tenemos a Odín justo donde... Detendremos a Odín. Pero nosotros no hemos venido a sacrificar inocentes. Romperemos la muralla en la debilidad de Rinthur. ¿Con qué ejército? Atreus y yo nos bastamos. Es un suicidio. Puede ser. Pero moriremos buscando justicia, no venganza. ¿Puede esa arma abrir la debilidad? Solo hay un modo de saberlo.
Vosotros, poned a esa gente a salvo en cualquier sitio. Así lo haremos. Freya y yo haremos lo posible para frenar el Ragnarok. Antes no era un inconsciente. Ved si atiende a razones. Odín no escapará. Si lo hace, por mi vida. Lo sé. Tranquila, Freya. ¡No! 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 ¡Protéjalo! Ayudaré a los que están atrapados y nos reuniremos en la debilidad. ¡Vamos, Atreus! Cambio de personaje, no me jodas. No, 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 no. Esto significa que se puede morir Kratos. No, por favor. No, por favor. Vale. Vamos. Sindri, ten cuidado y ponte detrás de mí. Ten cuidado. Yo he venido. ¿Qué te crees que yo no? Escucha, ¿puedo decir? No. Calla y pelea. Joder, con Sindri, ¿eh? Mira, esto es impresionante, tío. Es que me estoy quedando es que me estoy quedando loco. Sindri, Sindri, Sindri. Atreus. Esto es epiquísimo, tío. Escúchame, Goti, se acabó, ninguna duda. Goti 2022, me suda la polla el Elden Ring. Goti 2022. Elden Ring estuvo guapísimo, obra maestra, pero esto es Goti, tío. Se acabó la historia, tío. Venga. Joder, Sindri. Estás tontito, ¿eh? En verdad. Realmente creí lo que decías, que no teníamos que ser enemigos. Turd, estás bien. Pero mi madre tenía razón contigo. Eres un asesino igual que tu padre. Y estás aquí para matarnos. No, solo a Odín. Sindri, no. Es una amiga. Los amigos no traen el fin del mundo para que yo me acuerde, Loki. Está bien. Está bien. Yo tomé malas decisiones. Lo tienes por costumbre, no es una buena defensa. No es una defensa. Solo quiero enmendar las cosas. ¿Skjöldr está bien? ¿Lo has visto? ¿Por qué no lo estaría? ¿De qué estás hablando? Odín está dispuesto a sacrificar a los Midgardianos. Los puso a lo largo de la muralla para detenernos, sabiendo que no pueden luchar. Su muerte solo pretende frenarnos. ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Y cómo esperas que yo te crea? ¡Asómate! Porque tienes razón. Mira dónde está Skjöldr, el pobre. Siempre ha sido así.
Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué? Sacrificará a quien sea para solucionar un problema. A Midgardianos. A tu amigo. A nuestra familia, a cualquiera. Así es, Odín. Esperaba que tu padre se enfrentara a él, pero ahora debes ser tú. Mamá, ¿qué dices? Nunca he dudado de que serías la mejor valquiria que hayan visto estos reinos. Pero no para él. ¿Lo entiendes? Pero la familia... Sin Odín, lo seremos otra vez. Una familia. Lo que hace está mal. Dijo que si aguantábamos estaríamos seguros. Que se lo debíamos. Hijo de puta, ¿eh? Qué cabrón, se lo debíamos, dice, ¿sabes? Por ponerlos aquí. Hijo de puta. No le debes tu muerte. No jodas. Papá no les dejará llegar hasta el abuelo. Ve con ellos. A ti te escuchará. ¿Irás a buscar al resto de tu pueblo? Sí. Te quiero, mamá. Y yo a ti. No sé, al final los únicos razonables eran... Sif, Thor... Fin. Al final los razonables van a ser ellos, ¿no te jode? Vale, encuentra a Odín. Chicos, hasta aquí este episodio. Puede que el siguiente sea ya el final, ¿eh? Chicos, chicas, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. No me voy a demorar más. Dale like si os ha gustado, dislike si no. Lo de siempre. Nos vemos en el próximo capítulo. Despedida corta. Hasta otra, zagales.